Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos con una nueva comparativa sonido, esta vez entre el Saline Sono y el KZ-ZS10 Pro X. Recordaros usar auricular lo más equilibrado posible para que no colore la grabación y también un DAC que sea lo más equilibrado posible, que no aplique ni más graves ni más agudos para que la experiencia sea lo más fiel a la grabación que he hecho. Aunque ya os recuerdo que esto no es una fiel reproducción del sonido que tendréis con estos auriculares, siempre será mejor en persona. Y para mí las diferencias que hay entre estos auriculares no son muy grandes, pero sí son, bueno, sí se pueden diferenciar. Por ejemplo, agudos. Los agudos en los Sanlin son un poco más presentes, no llegan a molestar como en los KZ, pero sí que tienen un poco más de presencia que los KZ. Los graves
pasa lo mismo. Los graves en los Sanlin tienen un poco más de presencia que en los KZ. De todas formas, está hecha con la boquilla, que tiene un sonido más equilibrado. Se puede poner una boquilla que realce un poco más los graves en los Sanlin, pero tampoco es demasiada la diferencia que hay. Y los medios sí que noto como si los medios de los KZ fuesen un poco más presentes. Los Sanlin están como algo más retrasados, pero tampoco excesivamente, es muy poco. En cuanto a nitidez, para mí los KZ son más nítidos que los Sanlin. De nuevo, no es una diferencia muy bestia, muy notoria, pero sí que se nota. Bueno, ya me contaréis vosotros las diferencias que habéis notado. Pues nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, nos vemos en próximos. ¡Adiós!